Hello, good evening. How are you? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches, ¿verdad? Prácticamente ya para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Okay. So I hope everyone is okay, right? Espero que todos estén bien, que hayan tenido un día maravilloso y que pues los que estamos acá, qué bueno que llegaron con bien a sus casitas, ¿verdad? Si venían del trabajo o si venían del estudio también. Qué bueno que ya llegaron y que están por acá. Vamos a dar inicio ya dentro de un par de segunditos. Solamente quiero abrir el manual, que es el que nos toca, para que comencemos la clase del día de hoy. Ayer, bueno, pues para el día de ayer estuvimos estudiando un poco acerca de las WH questions, ¿verdad? Que fue lo que vimos. Hicimos un repaso general dentro de lo que era el tema de la. Bueno, en este caso era un repaso general con respecto a el tema del presente simple, ¿verdad? Fue un repaso en general lo que hicimos. Y de igual manera, pues este día vamos a continuar con lo que nos hace falta, ¿verdad? Que ya sería un poquito de práctica y de igual manera que íbamos a ver parte de los números. O en este caso los números, ¿verdad? Los que nos hacían falta del 11 al número 100, ¿verdad? O al número 1000, creo que está por acá. Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nos vamos a dedicar a eso. No sin antes, ¿verdad? Hacer una pequeña aclaratoria. En el caso de las preguntas, ¿verdad? El patrón de sus preguntas, ese patrón todo el tiempo va a ser el mismo. Ahí lo único que nos cambia es que si la pregunta es informativa, ¿verdad? O si la pregunta es sí o no. Pero el patrón siempre va a ser el mismo. El patrón en lo general de lo que es una pregunta, ustedes van a tener el auxiliar. Uy, qué pequeñito esto, perdonen. Vamos a ver. Ustedes van a tener el auxiliar, ¿verdad? Más el sujeto, ¿verdad? El subject, más el verb, ¿verdad? In base form, en su forma base, más el complement, ¿verdad? Más el question mark. Todo el tiempo, prácticamente el patrón de una pregunta va a ser este, ¿verdad? De esta manera ustedes lo van a ver. Las únicas dos condiciones es que se nos dividen las preguntas, ¿verdad? En este caso, se nos dividen ya sea en yes, no questions, ¿verdad? Esas son unas y las otras son las information questions, ¿verdad? Cabe aclarar que estas son las famosas WH questions, ¿verdad? Estas information questions. Pues nosotros preguntamos por una, o se pregunta, ¿verdad? Por algo en específico que deseamos saber. Entonces, así se les llama o de esa manera se les conoce para que ustedes pues tengan una mejor perspectiva. Ahora bien, dentro de lo que es la oración, ¿verdad? O en este caso, la pregunta, siempre la pregunta va a tener el mismo patrón, ¿verdad? Siempre va a seguir este patrón, auxiliar, sujeto, verbo en forma base, complemento, más lo que es el question mark. Entonces, pues digamos que tenemos una pregunta. Do you, ¿verdad? Do you like? Do you like coffee, ¿verdad? ¿Te gusta el café? Te gusta el café, ¿verdad? Do you like coffee? Entonces, esta claramente, esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta oración, la vamos a poner un highlighter, es una yes no question, ¿verdad?
Y entonces estas se contestan, yes, I do, ¿verdad? O no, I don't, ¿verdad? Ahí depende de usted. Entonces, estas se contestan de esta manera, ¿verdad? Esta sería ya conocida más que todo en este caso. Aquí la vamos a conocer como una yes, no question, ¿verdad? Pero en este caso eso no quiere decir que no vaya yo a seguir el mismo patrón con una WH question. ¿Cómo no? En una WH question, usted lo que puede hacer es omitir prácticamente el complemento, ¿verdad? Que sería coffee. Porque es lo que nosotros quisiéramos como quizás saber, ¿verdad? O conocer. Entonces yo puedo decir, what do you like to drink? ¿Verdad? Porque en dado caso, no sé si le gusta el café y le quiero ofrecer algo de tomar a la persona. What do you like to drink? I like, por ejemplo, ¿verdad? I like coffee. Me gusta el café, ¿verdad? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, lo único que cambia en realidad en el patrón con una information question sería que el information question va al principio, pero de ahí tanto el auxiliar como el sujeto se mantienen y al final lo que puede cambiar es solamente parte de lo de la información que yo ando buscando, ¿verdad? Depende de lo que usted esté buscando. Ahora bien, para hacerlo con los otros pronombres personales. En el caso de los otros pronombres personales, nosotros lo único que hacemos es sustitución, porque aquí es dependiendo de la persona que usted esté hablando. Entonces, si quisiéramos hablar de they, por ejemplo, de ellos, ¿verdad? Do they like coffee? Y ya está acá, ¿verdad? Do they like coffee? Yes, they do. O no, they don't. Lo mismo va a suceder con las terceras personas. Si usted está hablando de una tercera persona, ahí nosotros solamente buscamos por cuál vamos a sustituir y cuál es el que debemos utilizar, ¿verdad? Entonces, solamente quería aclarar eso por si había quedado alguna duda. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda, pregunta. No, teacher, estamos claros ahí. Están claros. Qué bueno, me alegra entonces. ¿Alguien con alguna duda, pregunta de alguno de los compañeros? ¿Estamos bien? Ok. So, pues si estamos bien, me alegra mucho eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, en este caso, un par de preguntas. Y también nos están dando las respuestas, ¿verdad? Nos dice que hay que escoger cuál es la pregunta correcta, qué es la que va a favorecer la respuesta, ¿verdad? Con cuál de la WH question nosotros vamos a completar las preguntas. Les doy un minuto para que escaneen las preguntas y de igual manera, en este caso, la respuesta y vamos a poner la WH question que le corresponda. Ustedes me avisan si están listos. Teacher. Por el cuadrito que dejo ahí, no se ven las primeras letras. There you go. Okay, thank you. You're welcome. Ustedes me indican si están listos.
¿Están listos? Okay. ¿Listos, chicos? Ok, comencemos con la primera. ¿Cuál creen ustedes que debería de ir ahí? What? 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 You sure? Yes. Yes. Okay. Why? Mm-hmm. Where? ¿Por qué what? Is who is your favorite soccer player? Muy bien. Be careful, ¿verdad? No solamente nos dejamos ir por la pregunta, sino que también tenemos que leer la respuesta. Nos está diciendo, I like James Rodriguez, ¿verdad? Nos está dando un nombre. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber quién es esa persona que a nosotros o que es nuestro favorito, ¿verdad? En este caso, soccer player. Aquí estoy hablando de una persona, de un jugador de fútbol, ¿verdad? Este player es un jugador de fútbol. Entonces, por lo tanto, debe de ser un who. Me están preguntando de una persona directamente. Be careful. So, veamos acá. La siguiente, la número dos. Is your sister's name? What? What? Right. What is your sister's name? ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la segunda. La tercera, ¿cuál creen ustedes que es? Is your birthday? When. When, ¿verdad? Muy bien, nos está preguntando acerca de el tiempo. Bueno, en el siguiente, ¿verdad? Tenemos, are you from? Where? Where, ¿verdad? Where? Where are you from? Where, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente, ¿cuál creen ustedes que es? Why. Why, ¿verdad? Okay. En la siguiente, ¿cuál creen ustedes que es? Is your pencil? Which. Which. Muy bien. Which. Right? That one. Which. En la siguiente, ¿cuál creen ustedes que es? Pencil is this. Whose. Whose, right? Muy bien. Whose pencil is this? La siguiente, ¿verdad? Veamos la siguiente. En esta siguiente, ¿cuál creen ustedes que es? How, ¿verdad? Aquí casi no se ve porque no lo pude sombrear. So, there we go. Y aquí tenemos esta parte, ¿verdad? ¿Cómo estamos hasta ahí? You're fine. ¿Tienen preguntas? ¿Verdad que who
se refiere como a de quién. Correcto. Sí, ese who's se refiere de quién, ¿verdad? De quién. ¿A quién le pertenece prácticamente, verdad? Whose pencil is this? ¿De quién es? It's George's pencil, right? It is George's pencil. Es el lápiz de George, ¿verdad? Entonces, la sí, última. Diga. La última sería how. Sí, how old is your brother? He is 12 years old. Sí, en este caso sería how, ¿verdad? How old. Decíamos ayer que este how old es prácticamente una collocation, ¿verdad? Que ya está predeterminada de esa manera. Y así es como pues nos están quedando, ¿verdad? O así quedan. No sé si hay alguna duda, pregunta. Sí, teacher. Teacher, no. Sí, dígame. Yo quiero saber cómo puedo diferenciar el which del what, porque a veces siento que tengo esa duda ahí, o puedo utilizar cualquiera. Ahí, oriénteme, por favor. No, no se puede utilizar cualquiera, ni en el which ni en el what. En el which es para darle a escoger de algo, entre dos o más cosas. Porque aquí le pregunta, which is your pencil? Y si ustedes se fijan, dice la respuesta the blue one, el azul. Entonces, en ese lugar, ¿verdad? Por lo visto, hay varios lápices de diferentes colores. Entonces, solamente al parecer hay un solo color azul. Entonces, ese es el de la persona. Cuando nosotros tenemos que escoger entre dos o más cosas de la misma categoría, pero que tienen alguna característica diferente, utilizamos el which. Y el what literalmente es qué, ¿verdad? O cuál. Dependiendo, porque acá en esta pregunta es cuál es el nombre de tu hermana, ¿verdad? Ella se llama Laura. Entonces aquí sí, si ustedes se fijan incluso en la pregunta, ¿verdad? Es como nosotros podríamos decir el qué me están preguntando, el nombre de mi hermana y cuál es ese nombre, ¿verdad? Es Laura. En cambio en esta no, porque aquí literalmente me dice, mira, yo tengo este y tengo otro, ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo? Ah, el morado, el rosado es el mío. Entonces este which es donde nos dan a escoger de dos cosas, ¿verdad? Que son iguales o que tienen la misma función, pero que tienen una característica diferente. Excelente ¿Sí? dato, le agradezco. Bueno. Muy bueno el dato, eso no lo sabía. Gracias. Bueno. ¿A alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, teacher, en la primera, cuando decimos, ahí es Wuber, pero Wu es quién. Y ahí está preguntando, ¿quién es tu jugador favorito? Sí. Ah, ok. Okay. Solamente eso, sí, estaba confundido. Ah, bueno. Gracias. Está bien, no hay problema. Fíjense que aquí el problema, no es el problema, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que fijar es en realidad qué es lo que le sigue a la pregunta. Porque acá nosotros tenemos un soccer player. Esto claramente nos está hablando acerca de una profesión. Por lo tanto, es una persona. Si aquí yo tuviera restaurant, por ejemplo, ¿verdad? Ya la cosa cambia. Porque yo tengo un qué. Entonces aquí sí puedo utilizar el what. What is your favorite restaurant? ¿Verdad? Y también mi respuesta va a cambiar porque la persona va a decir my favorite restaurant is pollo campero, por ejemplo, ¿verdad? Mi restaurante favorito es el pollo campero. Entonces la diferencia va a estar acá para este who, entre el who y el what. Porque algunos me dijeron what, ¿verdad? Pero no, el what es más que todo para cosas. ¿Verdad? Para cosas o para lugares, por decirlo así. Y el who es directamente para personas. Entonces, si usted tiene favorite y singer, por ejemplo, le está preguntando por una cosa
por una persona. Si yo tuviera singer aquí al final, ¿por qué le estaría preguntando? ¿Por una cosa o por una persona? Por una persona. Por una persona, ¿verdad? Entonces, allí yo tengo que utilizar el who. El who es para personas, ¿verdad? Uh-huh. Otra pregunta, ¿no? Más también, teacher. Sí. Digamos, ¿no hay alguna específica que, como dice usted, que nos tenemos que fijar también en lo que sigue, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Que ocupemos con cosas o con personas, así como en who, en este caso. ¿Hay otra que se puede aplicar así que exclusivamente se tenga que ocupar con personas? Exclusivamente se tenga que utilizar con personas. Pues en este caso nosotros utilizaríamos el who's y el how, porque aquí pues ya nos están preguntando información personal ya directamente de algo, ¿verdad? O de alguien. Aunque en el how y el old, aquí puede estar preguntar how old is this handicraft, por ejemplo, qué tan vieja, ¿verdad? Porque esa sería la traducción literal, qué tan vieja es esta artesanía. Entonces, ahí depende. Este how old, ¿verdad? En la cuestión del how old, puede utilizarlo usted tanto para personas o como para objetos, dependiendo del propósito de la pregunta. Otro que viene es el whose, ¿verdad? El whose directamente es para preguntar posesión. Por lo general, se van a encontrar con este tipo de pregunta. Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? ¿Verdad? Y puede ser cualquier objeto y las respuestas siempre van a ser así, con el posesivo, ¿verdad? Si le pertenecen a una persona. En otra situación, ya de ahí los demás, pues el which también le pueden dar a escoger tanto entre, por ejemplo, persona, ¿verdad? En el caso de gustos o géneros musicales, y también le pueden dar a escoger objetos, ¿verdad? No solamente en este caso un lápiz, sino que también, pues, otra cosa, camisas, por decirlo así, ¿verdad? Que dentro de un mismo patrón de camisa hay diferentes colores. También cosas de comer, ¿verdad? Comidas. Entonces, hay algunos que, como son este which y este how, pueden ser utilizados como para personas o para objetos, dependiendo de la situación que usted tenga presente o lo que quiera expresar. Ok, teacher, gracias. Bueno, ya saben. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Está claro, teacher. ¿Mande? No. Está claro. Está claro. Bueno, si estamos claros, ¿verdad? Con esto vamos a ir cerrando parte de las WH questions. En el caso de estas, ¿verdad? Que serían como que las primeras que estamos viendo y un poco de las más comunes o de las que ustedes van a utilizar. Entonces vamos a dar esa parte por cerrado, ¿verdad? So, aquí, ¿verdad? La agenda de hoy, perdónenme. Vamos a hablar acerca de actividades en nuestro lugar de trabajo. Es la videoconferencia 13. Siempre el común denominador va a ser presente simple y las preguntas, ¿verdad? Son los que vamos a estar viendo. De hecho, también, perdón, acá no se las agregué. Vamos a ver las prepositions. Prepositions, ¿verdad? Muy bien. So, vamos a irnos a something extra, right? This is the extra part of the class. Esta es la parte extra de la clase. This is a conversation regarding numbers, right? We are going to hear Emma and you talking about a family or their family and their ages, right? Vamos a escuchar a Emma y a Jill hablando acerca de su familia prácticamente y de las edades que cada uno de estos tiene, ¿verdad? Así que vamos a escuchar a estas dos chicas. Ahorita les comparto el audio, permítanme. Okay, it's the conversation 6. Okay. Where is it? Here. Déjame un segundito.
Exercise 7. Exercise 6. Veamos. Okay. There we go, right? Ahorita lo escuchamos. Page 19. Can you hear? ¿Pueden oír? Yes, teacher. Yes. Yes. Cool. Then. Entonces, continuamos. Size 6. Conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh. How old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, would you like to listen once again to the conversation? Yes, teacher. All right. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Once again, or that is enough? Una vez más, o eso es suficiente? Una vez más. Una vez más. Okay. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Is that fine? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes? Okay. So then, do you have any question regarding to pronunciation or the vocabulary in this conversation? Mm-hmm. Have questions? No. Okay. So if there are no questions, we are gonna go on what we really are interested on it. You are gonna practice the conversation later on with a couple, right? So we are gonna go on numbers and ages, right? This is gonna be the numbers from 11 up to the 100. So we are gonna listen an audio as well regarding to the numbers. Please pay attention to it. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a escuchar los números, ¿verdad? Del 11 hasta el 103 que aparecen ahí, ¿verdad? Que sería hasta el 100. Por el momento, pongan atención a la pronunciación de cada uno de ellos. Luego lo vamos a repetir de igual manera y ustedes se van a ir a los grupos a practicar la conversación, ¿verdad? Así que, por favor, me indican si lo pueden escuchar. Page 19, exercise 7, numbers and ages. Yes, sir. Part A. Page 19, exercise 7, numbers and ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Okay, would you like to listen in once again? Quisieran escucharlo una vez más. Yes, teacher. Please. Yes, okay. Teacher. Let me play it. Guys, I'm gonna play it and I'm gonna refill my bottle of water in the meantime. So I'm gonna stand that for a while. Se los voy a volver a poner. Voy a apagar la cámara un ratito. Voy a refilar mi botellita con agua, lo olvidé hacer antes de la clase. Me voy a levantar un ratito, pero ya regreso, ¿verdad? En lo que se pone la, ¿verdad? En este minutito que tenemos de la grabación. Así que por cualquier cosa, díganme rapidito, teacher, que aquí voy a estar cerquita, solamente voy a refilar, ¿ok? Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 101, 101, 102, 102, 103, 103. Is that fine, or you would like to listen in once again? Fine, teacher. That's fine. Okay. Regáleme un segundo, le estoy contestando a uno de sus compañeritos. There we go then. So here we have the numbers, right? From the 11 up to the 100. Regarding to the numbers, right? As you were able to see, the ones that change just a little bit, right? It will be the 11, the 12, the 13, and as well the 15 regarding to the number 5, right? So besides, as you might able to see, the other ones, they just follow a pattern and you just add the 10, right? And the 20, right? And there we go with 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en los números, verdad? Si ustedes se fijan, solamente tenemos un pequeño cambio a partir del 11, ¿verdad? El 11 y el 12 cambian un poco, igual que el 15, ¿verdad? Tenemos F y F. Entonces, de ahí a los demás, ¿verdad? Del 4, el 6, el 7, el 8 y el 9, solo le agregamos la palabra 10, ¿verdad? 10. En adelante, ¿verdad? Ya decimos 18, 19. Posteriormente en el 20, ¿verdad? Ya tenemos 20. Para nosotros poder decir los siguientes números,
21, 22, and so on, ¿verdad? Nosotros tenemos el 20 y le agregamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta llegar al 9. Luego tenemos el número 30, ¿verdad? Y dentro del 30, para nosotros decir 31, usted lo único que va a hacer es decir 31, ¿verdad? 32, si sería el 32. 33, ¿verdad? 33. Entonces ahí solamente vamos agregando a partir del 20 o del 21 para abajo y empezando del 31 en adelante y así en todos los números, nosotros vamos a tener la misma cantidad agregándole el 1, ¿verdad? Y de esta manera es como sería que se escriben. Ahora bien, este es, no es 13, ¿verdad? Es 13. Entonces esa TH, tengamos un poco de cuidado. 30, ¿verdad? 30, ¿verdad? Entonces también la misma TH, ¿verdad? 30. Y luego tenemos el 3, ¿verdad? Que no es 3, como yo les decía anteriormente, es 3, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado con ellos. Veamos el 1, como ustedes pueden ver, perdón, el 100, como ustedes pueden ver acá tenemos 100 y luego tenemos 101. Políticamente hablando, ¿verdad? O gramaticalmente hablando, cuando usted está escribiendo las cantidades, tiene que agregarle este N, 1, ¿verdad? 101, ¿verdad? Entonces, eso es escribiéndolo ya directamente la cantidad, porque si usted va a escribir una cantidad. De lo contrario, usted solamente dice 101, ¿verdad? 101. Y ambos son totalmente aceptados en su forma hablada. En la forma escrita, si usted ya, ¿verdad? Quiere, por ejemplo, así, ¿verdad? Los lugares que yo he visto que más que todos escriben los números, es como que en el banco, cuando usted lleva un cheque, ¿verdad? Le ponen ahí en letras la cantidad del cheque junto con la de los números. Entonces, si fuese así, algo así, usted tiene que agregarle este N, ¿verdad? Y tanto sería, ¿verdad? Ese es del 100 en adelante, ¿verdad? Eso va a ser del 100 en adelante. Ya cuando ustedes vean cantidades más elevadas, les van a enseñar cómo se van escribiendo, ¿verdad? Les van a enseñar, como a nosotros nos enseñaban en la escuela, la unidad, decena, centena y unidad de millar, nos decían, ¿verdad? Entonces es casi lo mismo al inglés y conforme vaya pasando el tiempo, les van a ir enseñando a escribir cantidades más altas. Por el momento, empezando desde el 101, ¿verdad? 101, ¿verdad? Sería la palabra. 243, por ejemplo. Entonces, a partir de lo que es el 101, ¿verdad? O del 101, es donde se va a empezar a agregar este N. Cuando ustedes empiecen a ver cantidades más altas, van a darse cuenta dónde va a ir, ¿verdad? Ubicado este N. Por el momento, recuérdenlo de esta manera. Perdón. Diga. Tengo una llamada de mi trabajo. Voy a responderla por si me llama o algo y no estoy, es por eso. Bueno, no hay problema, Marco. Gracias. Gracias. Bueno. Entonces, hablando de eso, ¿verdad? Ya que Marco me acordó y voy viendo la hora, hay que pasar lista. Preguntas. No, teacher, de esto, no. Vaya, aquí en este 199, sí se podría hacer así, ¿verdad? 199, pero en realidad sería 199, ¿verdad? 199. Al final, entre el 90 y el 9, llevaría, ¿verdad? Lo que es el N, ¿verdad? Así sería. Entre lo que sería el N. Se lo escribo por acá.
Exactamente. Sí, así. Sí, así sería, ¿verdad? De esa manera. Entonces acá, ¿verdad? Para ir escribiendo cantidades, poco a poco, pues, ustedes las van a ir escribiendo, usted sabe, para servirle. Las van a ir escribiendo y ahí ustedes, pues, van a ir conociendo un poco más. Por el momento, ¿verdad? Tengámoslas presentes hasta el 100 y, pues, de las que conocemos, ¿verdad? El 190, 199 y así sucesivamente, ¿verdad? Ya más adelante, pues, les van a enseñar a escribir todas las, todito, ¿verdad? La unidad, la decena, la centena y la unidad de millar para que ustedes vean cómo se escribe cada una de ellas. Los números son algo largos. ¿Preguntas acerca de los números que ustedes tengan o estamos bien? ¿Estamos bien? Teacher. Y en relación, digamos, a qué pasa de los 200, ¿siempre se maneja lo mismo en la escritura? Sí, lo que pasa es de que cuando ya van avanzando, ¿verdad? Digamos al 300, sería 301, por ejemplo, 301, ¿verdad? 301, y así sucesivamente los van a ir aumentando. Cuando empezamos a ver un pequeñito cambio es a partir del 1000, porque ya empieza el 1000, ya empiezan los miles, ¿verdad? De ahí vienen los millones, de ahí vienen los billones, de ahí vienen los trillones, y así sucesivamente. Entonces, dentro de la escritura, cuando ya vamos avanzando a cantidades más altas que pasan los miles, ¿verdad? Ya se van agregando más n, ¿verdad? Porque lo va agregando dependiendo cómo se va leyendo, porque se leen de diferente manera. Entonces, pues, ahí lo van a ir viendo, pero de lo contrario, si usted avanza del 300, 400, 500, todos van a llevar el mismo patrón. Todos van a llevar el mismo patrón. 401, por ejemplo, 401. 458, ¿verdad? 458, ¿verdad? 58, que sería, o 50 and 8. Entonces, ahí del 100 para abajo hasta llegar, digamos, al 1900, hasta llegar al 999, el patrón va a ser el mismito. Pero empezando del 1000 para adelante, ya va a empezar a cambiar un poquito. Muchas gracias, teacher. Bueno, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan? No questions. Ok, entonces vámonos a la attendance. Le voy a agradecer ahí el presente. Andreita ya me dijo por acá. Y Abigail Mejía Mendoza. Presente. Gracias, Abby. Andrea García Romero. Andreita ya me escribió. Edith Hernández Chacón. Edith, gracias, Edith. Eva Orellana Hernández. Present. Gracias, muy amable. Franklin Jiménez Mejía. Franklin. Aquí estoy. Gracias. Ezequiel, yo sé que aquí está, ha estado participando. Julio, yes. Trinidad Valiente. Oh, thank you. Julio, yo lo vi, está aquí. Sí, gracias. Kenia Elizabeth Rodríguez Zelaya. Present. Gracias, Kenia, muy amable. Un momentico por acá. Y se me movió este asunto. All right. Quiero ver si los puedo ver a todos así. There we go. Okay, and I have the Genesis shirt here. Lady Chicas Hernández, lady. Thank you. Marixa Hernández de Sánchez. Present, teacher. Thank you. Miguel Mendoza Pichinte. Mike. Yo lo vi por acá. Mike. No, no está. Ok. Miguel Pascual Vázquez.
Yo creo que entró y salió. Oscar García Martínez, Oscar is here. Paola Mejía Hernández, Paolita, you are here as well. And Rafita Magaña Barahona, Rafael, aquí está. Present. Thank you. Rosa López Urrutia, Rose. Sí, ¿verdad? Thank you. Michelle Oviedo Martínez, Michelle, where are you? I'm here. Oh, thank you. I saw you. And Holman Giron Sánchez. Holman, yo por acá lo vi, ¿verdad que sí? Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Miguel, sí, por acá lo puse. Miguel, acá está usted. Miguel Mendoza Pichinte. No, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Aquí está. Es que yo me acuerdo haberlo visto, ¿verdad? Pero, y le contesté a alguien, pero yo les contesto y a veces no logro ver los nombres. Entonces ahí me van a disculpar, pero ya los tengo para acá, ¿verdad? Gracias. Muy amables. Continuamos entonces, ¿verdad? Como no hay preguntas con respecto a los números, we are going to go in groups, right, to practice. Is there anyone that has problems with the microphones? ¿Hay alguien que tenga problema con el micrófono? Ok. Mi caso Edith no tiene micrófono, Andrea tampoco tiene micrófono. ¿Quién más? Nadie más, solo ellos. Ok, entonces pues asumo que solamente ellas. Vamos a poner por acá, ¿verdad? Lo que es la presentación y los voy a mandar a los grupos. Regálenme un segundico. Ok, ahorita les abro los grupos, mis estimados. Ok. Ahorita los estoy organizando. Regálenme un par de segunditos. Edith. Veamos dónde tengo a Edith. Vaya, los compañeros que van a estar con Edith y con Andrea, ellos no tienen en este momento, ¿verdad?, lo que es micrófono, así que van a estar de escucha junto con ustedes. Los cuartitos ya están abiertos, pueden ingresar a ellos.
How old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Who is that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Let's practice again. Sí, yo digo que sí, porque no lo sentí muy convincente. Okay. Who's that? It's my brother. Wow, he's you. What's his name? James. He like? Is he nice? Yes, he's nice and she's very smart too. And who's that? My sí, 21. Ya, va, okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. He called him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. He's only 12. He's the baby of the family. Ok, vaya, ahora empiezas tú y yo digo las, la de Jill. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. Call him Jim. Oh, what is he? He's 21 years old. Does he lie? What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. Oh, who's that? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She is the baby of the family. Okay. Hey, who's that? Si quiere, practicamos la última vez antes de que nos llamen. Bueno. Va, ahora ustedes, Emma, y yo soy yo. Bueno. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, what old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart. Vamos a esperar que todos los compañeros regresen, ¿verdad? Ahí escucho cuando entra al grupo. Ay, ay, ay. Es bien chambroso este Zoom, ¿verdad? Les avisa cuando entra el grupo. No guarda el secreto. No guarda el secreto, cabal. Y yo diciendo que entro de incógnito, ¿verdad? Sin audio y sin cámara. Peligroso es incógnito. Sí, pero mejor así nos escucha y nos corrige si tenemos algo mal. Sí, pero la verdad es que no puedo. Que me quedo un ratito, los escucho. Casi a todos intento escucharlos, pero... ¿verdad? Para quedarme así como que mucho tiempo cuesta bastante, ¿verdad? Dentro de los groups.
Ay, ya me va a pasar el sueño. No, y ahorita haciendo tareas también estoy con mi hijo, ¿no? Ay, señor. Bueno, ¿verdad? Lo que escuchamos ahí, gracias a todos por participar, a los que pude escuchar, lo hacen muy bien, ¿verdad? Aunque los escucho quizás un ratito, un minutito, menos de un minuto, pero es muy bueno. So, tenemos acá, ¿verdad? La pronunciación de esta es whose, 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 whose. Es la contracción de who is that, ¿verdad? Who is that? ¿Quién es ese, esa? ¿Verdad? Así sería en este caso esta pronunciación. Entonces, esto es whose, whose. Ahora bien, la contracción de acá, ¿verdad? También en la de he is, es his, 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 ¿verdad? Y este es what's, 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 ¿verdad? Y de ahí pues tenemos de nueva cuenta el she's, she's, she's only 12, she's only 12, que es la misma contracción de she is, ¿verdad? She is. He's only 12. She's only 12. Entonces, ahí esas pronunciaciones, ¿verdad? Solamente. Recuerden la entonación de la pregunta, ¿verdad? Who's that? He's my brother, ¿verdad? Wow, right? He's cute. What's his name? ¿Verdad? Entonces, que se nos oiga la entonación de la pregunta, ¿verdad? El tono de la pregunta, más que todo. Eso sería, aparte de eso, lo que pude escuchar, todo bien, ¿verdad? Todo bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta concerniente a esto? De mi parte no, Miss. No, ok, qué bueno. ¿Nadie más? Estamos bien. Ok. Muy bien. En este caso, por el día de hoy, no le voy a pedir participación acá. Because we need to continue advancing. ¿Verdad? Vamos a tener que continuar avanzando un poco. Tenemos ya también parte de lo que son las WH questions, ¿verdad? Entonces, íbamos a escuchar otro diálogo con respecto a las WH questions, pero we have already done it. So, vamos a tener acá una conversación ya directamente de nuestro libro, ¿verdad? So, it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Esta, si no me equivoco, está por acá. Si ustedes tienen el libro por allí, ¿verdad? Entre sus cosas, tienen en la página número 31, tenemos esto, ¿verdad? Tenemos esta conversación que es la que vamos a estar viendo. Es la página 31. Ese libro, bueno, yo no lo tengo. No sé si puede pasar el link donde lo podemos descargar o tener, teacher, por favor. Sí, bueno, de hecho, ¿verdad? En este caso, esto lo tienen en su plataforma virtual, de igual manera, ¿verdad? Está dentro de lo que es la plataforma virtual. Ahorita se los muestro. Ok, teacher, gracias. Bueno, acá, ¿verdad? Si ustedes pueden ver la parte de la plataforma virtual, ustedes no van a tener esta tab, no va a estar con ustedes, que es la del instructor. Van a tener acá ustedes. Si ustedes se fijan, van a tener curso, progreso, días, discusiones, Students Manual, el manual del estudiante, ¿verdad? Ustedes le dan clic acá y ya tienen el manual. Acá nos vamos a tener que ir con este menú, ¿verdad? Con este menú, porque al principio solo se nos va a mostrar esto y no muestra todo lo del libro. Entonces, usted le da clic a la unidad, por ejemplo, la número 3, y aquí solamente tiene unidad 3, ¿verdad? Y si usted se fija, aquí está toda la unidad 3 junto con el número 31. Usted lo puede descargar acá, ¿verdad? Va a descargar unidad por unidad. Si usted le da aquí print, lo puede guardar. También, si mi memoria no me falla, se los mandé al grupo, no sé si lo encontraron, si lo tienen. Sí, teacher, lo colocó decir? En el WhatsApp. En el grupo lo colocó. ¿Verdad que porque sí? Sí, de ahí lo descargué para imprimirlo.
Ajá, entonces se lo voy a volver a reenviar, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Ahí ahorita ya les va a caer. Entonces, ahí está para que ustedes lo puedan descargar. Ese ya es un PDF literalmente y está completo, ¿verdad? No hay que descargarlo, como por decirlo así, por pedacitos. Así que ahí les va a llegar dentro de un ratito. Ok, so tenemos esto acá, ¿verdad? Perdón, tenemos esto acá. And we have listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vamos aquí a practicar con una pareja, pero al practicar con una pareja, usted no me va a decir la información que tiene acá, sino que va a poner su información. Pero primero vamos a oír, ¿verdad? What do you have to do on Thursday? I just checked the production or the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about it? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. I'm not so sure. Sorry. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Right? So, and here the conversation stops, right? And we have some questions. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer, por ejemplo, una pregunta, ¿verdad? ¿Qué haces los viernes en tu trabajo, verdad? Y usted o su compañero le va a dar la descripción de lo que hace en su trabajo, ¿verdad? Y le puede preguntar el por qué. Y aquí puede decir que necesita ayuda con algo más, ¿verdad? O puede inventar alguna otra situación. Y puede involucrar a una tercera persona si usted así lo desea. Si no, lo pueden dejar hasta acá. Entonces, lo que van a hacer es duplicar este mismo diálogo, pero con su información. Y si ustedes le quieren agregar más, lo pueden hacer. Si quieren omitir esta parte, ¿verdad? Que tiene varias preguntas, pueden hacerlo. O pueden agregar otra clase de preguntas. Entonces, ahí depende de ustedes, ¿verdad? Lo que quieran hacer. Lo que yo necesito es de que me hagan un diálogo basado en este. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. So, en ese caso, ¿van a querer la picture de esto o it's just fine? ¿Van a necesitar la fotografía de eso o estamos bien hasta ahí? Sí, puede enviarla, por favor. Ok, sí. Entonces, le voy a hacer stop sharing al momento y se las voy a enviar ahorita mismo. Y vamos a entrar a los grupos. Van a ser los mismos grupos con los que han estado trabajando, ¿verdad? Va a ser el mismo grupo con el que ustedes han estado trabajando ahorita. Oh, my God. Uf. Teacher. Tell me. Yo casi no escuché lo que teníamos que hacer porque se me estaba cortando. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, con gusto. Yo les repito. ¿Qué es lo que van a hacer, verdad? Del diálogo que ustedes tienen ahí, van a tomar como diálogo base, ¿verdad? Ese mismo, y ustedes van a crear su propio diálogo con la pareja o con los compañeros, ¿verdad? Si estaban en trío, para que ustedes lo puedan crear, ¿verdad? Entonces, ahí depende de ustedes. Pueden poner la misma información, las mismas preguntas. Les decía que podían dejarlo hasta acá, por ejemplo, ¿verdad? Que necesitaban un favor. Pueden cambiar estas preguntas también, lo que ustedes así lo deseen, pero por lo menos que sea algo así de larguito, ¿verdad? No tan chiquito ni tan largo, sino que algo pequeñito que ustedes puedan utilizar tomando de base esto, ¿verdad? Para que puedan tomar esto de base. ¿Estamos bien? Teacher. Sí. A mí yes. Me pondría con Lady, que fue que me tocó ahorita en el grupo. Ajá. Ah, para ver si igual mejor pongo el nombre de ella y pongo el mío así en el mismo diálogo. Sí, es que esa es la idea, ¿verdad? Cambiar la información por la de ustedes. Que ustedes creen un diálogo parecido, pero con su información y haciendo ligeros cambios,
en lo que ustedes tengan la necesidad de cambiar, ¿verdad? No quiere decir que esto va a ser todo igual, sino que lo que único que necesito es de que cambien ustedes su información para que ustedes creen su propio diálogo. Y este sí se lo voy a escuchar yo acá, ¿verdad? Vamos a escuchar sus propios diálogos. Así que, ¿estamos bien hasta ahí? Diga. Se puede poner en what do you do have today? What do you have to do on, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Si usted le va a decir, what do you have to do today? Este on me lo borra. Si es para hoy, ¿verdad? En un caso hipotético, ustedes ahí borran este on. Porque solo este sería on, have to today. Have to do, siempre el to do. Ah, to do. Uh-huh. Today. Okay. Uh-huh. Ok, thanks. Sí, bueno. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta antes de que pues los pongamos ahí dentro de los grupos? No questions. Ok, si no hay preguntas, entonces algunos, como ya saben, están con Andrea y otros están con Edith. Y hay uno pues que quedó ahí, un trío, ¿verdad? También trabajen juntos y hay que acomodar un poco la conversación, ¿verdad? Es lo único que vamos a hacer. Así que para eso, ¿cuánto tiempo van a tener? Pues para eso ustedes van a contar con la cantidad maravillosa de 10 minutos. Si necesitan ayuda, me lo hacen saber, ¿verdad? Tienen ayuda a través de lo que es el Zoom y yo voy a llegar a su breakout room. Entonces, a partir de ahorita, ¿verdad? Que son las 9:07, ustedes van a contar con 10 minutos, lo cual significa que a las 10:17 vamos a cerrar los grupos, ¿verdad? A las 10:17 se van a cerrar los grupos. There we go. So, the rooms are open. Paulita se va a poder unir. Ahí está. Permíteme que estoy. Lo que pasa es que para formular se me dificulta un poco la respuesta. Uh-huh. Uh-huh. Dígame. Gracias. O sea, que estoy actualizando información. Ajá.
Entonces no sé cómo podría poner ahí. Para decir cómo. Por el momento estoy actualizando información. Padre Santo. Jesús del huerto, decían mis compañeras, mis ex compañeras. Bueno, según San Google. San Google, muy bien. Dice, for the moment, update information. No for sé the si moment. Están. O sea, por el momento, o sea, como estamos hablando una conversación usted quiere en poner vivo y en directo, ¿verdad? Ajá, por el momento. Actualiza información. Es traducido for the moment, update information. Pero no sé si está bien traducido. For the moment, me dijo. La ley. Ella escribió. Sí, estaba escuchando, ¿verdad? San Google. San Google, San Google. San Google tiene la culpa, le dice. No, es for the moment, ¿verdad? Quítenlo y pongan in this moment I am updating information. En este momento estoy actualizando información, ¿verdad? Entonces in por ahí moment, se le mandé en un chat, lady. Así que por ahí lo tiene. Ajá, primero va in this moment I am updating information. Updating. Updating. Thank you, Min. You're welcome. Dijo, in this moment, I'm up. Updating. Escribime lo que me ocurre. Updating information. Updating information. Okay. Vaya. Está escrito en el chat por si gusta, compañera Maritza. ¿Me dijo? En el chat lo compartió la Miss también por si desea observar. Ah. Does I repeat the word Tuesday? When does he have free time? Si gusta, lo dejamos hasta ahí. De todos modos, la maestra no está, no se va a dar cuenta. Ah, si quiere, practicamos lo que hemos escrito hasta ahorita. Ok. Usted comienza. Ok, yo comienzo. What do you have to do on Thursday? I send the reports and check the emails. Sure, dice. Vaya, what is about? ¿Ah? La pregunta sería igual. Sí. Necesito. Aquí está la teacher. Dígame. Teacher, dígame. ¿Cómo se puede decir? Porque necesito ganar horas extras. I need to earn extra time or overtime. Podría ser. Overtime. Overtime. I need to get overtime. I need to get overtime. Overtime, yeah. Okay. Overtime. Thanks, sí. Teacher. Ahí está en el chat. Okay. I need to get overtime. Okay, thanks, teacher. ¿Alguna otra más que tenga? Por el momento, hasta ahí, porque ahí vamos. Bueno. Entonces ya gracias, casi vamos a cerrar el grupo, ¿verdad? A las 18. Bueno. Okay, teacher.
Creo que ya todos están, ya todos salieron de los breakout rooms. Hoy casi nadie salió antes. Todos salieron así como a tiempo, ¿verdad? ¿Terminaron? No, teacher. No, teacher. Está largo. No, es que teacher, hay muchas tiempo. Palabras que uno no puede todavía, que no sabe cómo se escriben. Y cuesta un poquito. Vaya, pues entonces le voy a dar otros 10 minutitos. Le voy a volver a abrir los grupos y le doy otros 10 minutitos. A las 9:30 lo vuelvo a ver. Entonces, cualquier cosa me mandan a llamar. ¿Y será que se une a nuestro grupo, Lico? Tenemos una duda por ahí. Sí, ahorita voy entonces. Voy a abrir los grupos y nomás estén ustedes adentro. Tómese un cafecito. Para mientras. Ok. Ok, entonces voy con ustedes nomás, pues ahora los grupos, así que a las 9:31 lo vuelvo a ver. No, pues pueden entrar, ya están abiertos otra vez. Son los mismos, ¿verdad? Todo va a ser lo mismo. Ahí se mete a mi grupo, necesito preguntarle algo. Ah, está bien. Vaya, gracias. Bueno. Ya llegó la Lee. Ok, Espérenme. Lluvia de preguntas. Después de una regañada. Vaya, pues. Ok, por ahí nosotros, Meli, estábamos confirmando ahí un poco la información que teníamos, pero no sé si podemos agregarle algo más, o sea, más o menos como si estamos bien ahí con lo que tenemos o le agregaríamos un poco más. No sé si... Sí, los oigo. Ah, ok. No sé si repasamos por ahí, Meli, y usted nos corrige, nos dice más o menos cómo está. Sí, con gusto. Ustedes me dicen cuando empiecen, aquí estoy. Ok, ahorita. Uh-huh. ¿Lista, Meli? Sí. Ok. What do you have to do on Tuesday? I send the reports and check the emails. Why? Because I need some to help me send daily reports and can you do my powers? Yes, of course. Hasta ahí lo hemos dejado, teacher. Ok, en este caso, estaba acá, ¿verdad? Estoy un poquito agachada, si ustedes me ven en la cámara, estoy un poco agachadita porque no le alcanzo a escuchar a Franklin. Franklin, hágame el favor y repítame nuevamente su parte, por favor. La primera es, what do you have to do on Tuesday? Uh-huh. Y la segunda es, because I need someone to help me, send daily reports. Can you do my favor? Can you do me a favor? Okay. Favor, perdón. Uh-huh. Sí, vaya, ahí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, permítame. En esa parte, ¿verdad? Ya sería
vamos a bajar un poco. Podría ir simplificarlo y bien dije que eso está activo. Podría simplificarlo y ponerlo así. I need you can send my reports, por ejemplo, para que se le haga más fácil. Because I need your help. Necesito tu ayuda. I need that you can send my reports. And me dijo otra frase. Esa no la recuerdo. Me la repite. Can you do? Ah, ahí estamos. I need that you can send my reports. Can you do it? Y ahí está. Así lo podría simplificar para que no tenga demasiadas palabras ahí. Entonces, siento que se le sería más sencillo. Sí. Ok. ¿Qué parece? ¿Y lo dejaríamos hasta ahí o le podemos agregar algo más? Ah, ahí ella le puede contestar porque le puede decir a yes, I can. ¿Va? Until noon, por ejemplo, pero hasta en la tarde. Until noon. Y le podría preguntar a ella, is it good for you? Y eso está bien para ti. Usted le puede contestar lo que usted desee, ¿verdad? Podría decirle que sí, ¿verdad? Yes. It's fine. It is fine. Mm-hmm. Come to your office. Yes, it is fine. Come to my office and send them from my computer. Okay. Ven a mi oficina y envíalos desde mi computadora, podría decirle. Ok. Algún día voy a tener el nivel de inglés rápidamente. To make up. Things, don't worry, you are going to learn to do it. Es difícil al principio, pero ya después a uno se le vienen las ideas y los casos hipotéticos de la nada, ¿verdad? El problema es que yo trato de hablar inglés, pero mi esposa no. Ah, pero es que ahí, ¿verdad? Igual, o sea, nunca las cosas van a ser iguales. Si nosotros nos casáramos con una persona que es igual que nosotros, fuera aburrido. Lo que nos hace ser a nosotros son esas pequeñas diferencias. Entonces, cuando uno ya está en una pareja, la verdad es de que uno tiene que amar esas diferencias de la persona porque eso es la persona, esa es la esencia de la persona. Al final, les digo que uno no puede escoger a alguien por cómo se ve, por cuánto gana, por qué es lo que ha estudiado, sino que tiene que ver a la persona cómo reacciona en diferentes situaciones. Si ya la vio llorar, si ya la vio enojada, si ya la vio preocupada, si ya la vio triste, si le ve todas esas facetas y usted está ahí con la persona, esa es con la persona con la que debe de estar, porque al final es lo único que le va a quedar, la personalidad de ella. Entonces, por esa razón, es de que los seres humanos somos así bien diversos, ¿verdad? Todos tenemos... Las mujeres son burras a veces. ¿Mande? Es que a veces las mujeres son bien burras. No, incluso no le tienen que decir así, porque eso es lo que usted ha escogido. No hable fuerte porque le escucha. Ella es su ayuda idónea, ¿verdad? De esa manera se le describe a las personas, ayudas idóneas. Es sí. Que... Uno a veces busca, no espera. Si uno busca algo, pero también debe de estar la expectativa esperando. Entonces, esa persona, usted debe de complementarla y viceversa. Él o ella lo complementa a uno.
Entonces, si a ella no le gusta, pues es de respetar la situación porque probablemente quizás tuvo una mala experiencia o algo más, o no le es de, no le es de su interés. Pero usted debe de crearle el interés, ¿verdad? Hay maneras de crear interés en la persona, así que trate, ¿verdad? Y la mejor manera es hablar. Luche, habla inglés. No, o sea, hablar con ella, ¿verdad? Este, sí. En eso estoy. Claro, es de estarle tratándole, tratándole de poner ablandadora a esa memoria para que le dé entre el inglés. No, solamente es de hacer esfuerzo. A veces no, cuando que no le gusta, pero en tiene el que estudio, ser doble. No le gusta, pero en el estudio se lo están obligando ya. Y yo le sí. digo que eso sí o sí. O sea, lo va a tener que llevar a cierto punto, sí. Ok, thank you. Bueno, ya saben. Okay. Voy a ir con Marixa. Espero que esta parte les haya ayudado. Así que excelente. Continúen ustedes. Sí, porque le queda un minuto. Bueno. Para que continúen, ¿verdad? Okay. Me voy a ir con su compañera porque aquí me dijo que llegara. Y usted me responde. Teacher, hola. Qué bonita. Me dijo. Ajá, can you help me? Es que fíjese que solo quería saber cómo se decía, porque necesito asignar tareas a mis estudiantes. Y según San Google, sería because I need to assign homework to my students. Eso está bien, al fin traduce algo bien. Sí. Entonces, sí. Y es assign. Assign. Creo que va así, o no me acuerdo si lleva la N y la D. Assign. WH es homework, right? To my students. Ajá, homework to my student. Oh. Va. Ahora sí. Ahora sí. Solo eso. Miren, sí, yo, solamente. Solamente eso es. ¿Verdad? Va. Y entonces ya casi que solo nos falta la respuesta de Leite. Ah, pa, está bien. ¿Y nos lo va a corregir en público o nos lo puede corregir ahorita sí? Bueno, depende de ustedes si quieren participar. ¿Participamos, Lady? Me parece bien. Bye. Entonces ya lo voy a llamar a la sesión principal ahorita. ¡Ay! Solo espéreme, vamos a solo una cosa nos falta con Lady. Voy a dar dos minutitos. Vaya, gracias, teacher. Ok, hoy sí.
me hizo una pregunta. Dígame. La última parte donde aparece el window es have free time. Uh-huh. Es una consulta del día. El when solo se utiliza como para un día o para una hora del día. When does he uh-huh. have free time? Esto. ¿Sí? En ese caso, en general, le está preguntando, mire, aquí por cuestión de contexto en este diálogo, podríamos decir que de la jornada laboral que esta persona tiene, le está preguntando qué momento tiene libre, ¿verdad? En la jornada laboral que esta persona tiene, por el contexto de la conversación. No precisa, digamos, que le está diciendo si es otro día o qué otro día. No, aquí no le está preguntando qué otro día, porque si fuera qué otro día, tendría que decirlo literalmente, what other day does he have free time? O sea, su respuesta como tal podría ser como una hora en específico, es decir, que libre a las 6 de la tarde o algo así. Sí, podría ser como a las 6 de la tarde, en dado caso, ¿verdad? Como le digo, por el contexto de la conversación. De igual manera, como no tenemos otra manera de verlo o no tenemos más información precedente antes de la pregunta, podría ser que dentro de la semana laboral de esta persona o de los días laborales de esta persona, cuando tiene libre. Pero es por el contexto este. Si usted solamente me dice, when do you have free time? Yo le voy a entender que puede ser esta semana, si solo me lo dijera así, esta semana, la otra semana o durante el mes. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Podría ser, si solo fuera a muy a secas esta pregunta, ¿verdad? A muy a secas esta pregunta. Pero para consultar, digamos, ese tiempo siempre sería when, ¿cuándo? Sí, el cuándo, cuándo tiene tiempo libre. Acá no le está preguntando la hora, solo le está diciendo cuándo. Por ende, le está preguntando día, nada más. Si le preguntara la hora, ahí tendría que hacerle otra pregunta después de que le diga el día. Porque me dice, when do you have free time? Por ejemplo, me la hace a mí, yo le digo, on Friday. What time? ¿Qué horas? 6 p.m. ¿Verdad? El viernes a las 6 de la tarde. Entonces, esta es como que solamente que me está preguntando el día, que yo tengo tiempo, pero no la hora. Si yo le doy la hora, podría ser un plus, pero no es necesario, porque solamente me pregunta el día. ¿Y para preguntar la hora directamente? ¿O siempre sería como en dos partes, en preguntar día y hora después? Sí, podría preguntarla con esto, mire, permítame. En este caso sería como este, what time, what time, what time, y lo podría dejar hasta acá, podría ser así, what time, a qué horas, ¿verdad? ¿En qué momento? Podría dejarlo solo así, what time. Y hasta ahí sin necesidad de preguntar más. Puede utilizar este what time. What time can I call you? ¿Y a qué horas te puedo llamar? ¿Verdad? ¿En qué momento te puedo llamar? Puede utilizarla de diferentes maneras, este what time. Y la coloquial para preguntar literalmente qué horas son es what time is it. Este es qué horas. Diga. Y se puede también what time can you. Sí, es que aquí podría ser, dependiendo del contexto que ustedes tengan, pueden ir cambiando sus pronombres personales. Por ejemplo, puede ser what time can you call her. Y a qué horas le puedes llamar a ella. Pero solo dejarlo en can you. ¿A qué horas podrías? Fíjese que allí
solo dejarlo en can you sería muy españolizado. ¿Verdad que sí? Ajá, es que ahí sería muy como a uno, como uno habla normalmente, ¿verdad? Sí, como uno habla normalmente. Entonces, ese can you, ¿verdad? Puedes, ese puedes, es muy españolizado y no tiene cabida. Si en dado caso ustedes quieren preguntar en qué momento esa persona tiene tiempo disponible, podría ser what time do you have available? Do you have a Bible? Esa palabra. Sí, available, ni siquiera la tengo, ni siquiera me sale bien. There we go. So, what time do you have available? ¿Qué momento tienes disponible, verdad? En dado caso. Pero si no, de lo contrario, solo la dejamos como la primera que le decía a Rafael, what time, ¿verdad? What time, ¿a qué horas? Sí, es que la pregunta era porque nosotros en este caso pusimos, what time can you come over? Ok, si fuese así, sí. Si va a tener algo más, sí, ¿verdad? Que le va a llamar, que le va a escribir o cualquier otra cosa, sí, así sí. Pero si me lo deja así solito, no, es muy españolizado. Ok, teacher, gracias. Bueno, entonces, Rafael, ¿verdad? Si usted quiere preguntarle en qué momento tiene tiempo, puede hacerlo así. Misma situación que estábamos discutiendo con Oscar, ¿verdad? Si quiere preguntarle alguna otra cosa, que si la persona en qué momento puede hacer cierta acción, ya tendríamos que cambiar un poquito la situación. Ese when, ¿verdad? Depende del contexto que usted esté hablando. Si es un when en el cual solamente está abierto, le está preguntando a la persona en qué momento, ¿verdad? Tiene disponible para que le pueda ayudar o para que pueda hacer de lo que ustedes estén discutiendo, ¿verdad? Ok, ok, bueno. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Pues si no hay preguntas, ¿a quién le gustaría participar? A Lady y a mí. Dijimos que queríamos participar. Muy bien, toda gente. Entonces van ustedes, ¿verdad? Lady y Marixa. Ok, Lady. Va. Si nos equivocamos, luego nos corrige, por favor. Claro. ¿Empiezo yo? Va. What do you have to do on Tuesday? At the time I am done information. Why? Because I need help with my work. Sure. What is about? Because I need to... ¿Cómo me dijo que se pronunciaba eso, teacher? Assign. Assign. Homework to my student. I am not so sure. What time do you finish to work on Tuesday? 4 o'clock. Can you help me? Yes, when I finish my work. Finish, teacher. Okay, thank you. This one, right? Be careful. It's Thursday. 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 Mm-hmm. Thursday. Okay. Thursday, right? Y si son estudiantes, acuérdense que tenemos que decir students. Students. Students, ¿verdad? Y por lo demás, pues estamos muy bien. Sí. Thank you. Excellent. Se estudia, yo lo veo ahí que hoy sí me batallaron. Bien, Lady. Sí, hoy sí me batallaron varios, ¿verdad? Ok, ¿quién más le gustaría participar? Ah, gracias, Julio. ¿Usted estaba con quién? Con Paola. Ah, ok, go ahead, los escucho. Ok. ¿Dónde estará yo? I have to do my English homework. Why? Because I need someone to help me to study English. Sure. When do you have time to study? I have time on Sundays. If you want, it can be at
4:30 p.m. Yes, sure. This hour is perfect. See you later. Okay, see you later. Okay, thank you so much. So I need to study, ¿verdad? En ese caso, tengamos cuidado con esa palabra. I need to study, ¿verdad? I need to study English. English. ¿Verdad? Use this later is problem with to me. Mándeme. Just this work is a problem to me. Study. Study, okay. Study. Study. Esta palabra es como que usted, bueno, yo la escucho a la pronunciación. Así, study. 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 Y se escucha bastante la S. Se escucha como que tiene una E, el S, ta, T, ¿verdad? Entonces, pueden pronunciarla así, de esta manera. Study. Study. I need to study, ¿verdad? English. I need to study English, right? Con lo que es las, la hora. ¿Pueden decirlo de una manera más sencilla? Half past 4, ¿verdad? Puede ser así si se les hace más fácil para que no pronuncien el 30, ¿verdad? Si sienten que ustedes el 30 les da problema. Con el 30, recuerden que es casi igual que Thursday. Esa TH es 30. Y la lengua, ¿verdad? En este caso, le va a topar con sus incisivos, con esto de acá. Entonces, por acá, a ambos extremos de los labios, de esta parte de acá, le va a salir aire. Entonces, es... aquí lo van a sentir. En esta parte de acá van a sentir el aire. Entonces, es 30, Thursday. Entonces esa TH es una, suena como F, en este caso como el sonido que hacemos con la F al aire, pero es ese, ¿verdad? Para que ustedes lo mantengan presente. Si en dado caso ustedes sienten que el 30, ¿verdad? Bueno, el 30 lo van a pronunciar mucho, hay muchas cosas que se ven con el número 30, pero si sienten que en el caso de la hora les sale más fácil decir half past, ¿verdad? Half past, por la pronunciación, half past, que sería media pasada, ¿verdad? En este caso, y el número, ¿verdad? De la hora. Half past 4, ¿verdad? Media hora pasada a las 4. Puede ser de esa manera. Entonces, solamente eso, ¿verdad? Tengamos cuidado con esas palabras y por lo demás, todo muy bien. Practiquemos, porque la pronunciación es con práctica, ¿verdad? Así que intentemos practicar el 3, el 13, el 30, ¿verdad? Los que llevan 30. Pero bien hecho, buen trabajo. Me gustó mucho. Veamos, ¿alguna pregunta que ustedes tengan o dudas? ¿O estamos bien? No, ok. So, si no hay preguntas, Rafael también me levantó la mano. Go ahead. Con su compañera o compañero. Compañera, creo que era Kenia. Ok. What do you have to do on Tuesday? I check the files uploaded to the software. I generate requests for plastic. Why? Because I need someone to help me check inventories. Can you do me a favor? Sure. What is it about? You have to come physical product and compare with the system. What time do you finish your activities? I finish my activities at 3 o'clock. Well, I see you at 4. Finish, teacher. All right. Thank you very much. Good job. Bien hecho, ¿verdad? Perdóneme, Rafael, la primera parte casi no la escuché.
No sé si fue por mi audio o por el sonido ambiental, pero lo último que escuché lo hicieron muy bien. Buen trabajo, bien hecho. La pronunciación está muy bonita también. Lo hicieron bastante bien. All right. Good job a ambos, ¿verdad? Buen trabajo a ambos. ¿Alguien más a quien gustaría participar? Estimados compañeros. Ah, ok, gracias, Oscar. ¿Con quién estaba usted? Estaba con, creo que con Evo y con Miguel. Pero no sé si ellos van a, pueden ahorita. Oh, ok. ¿Los compañeros de Oscar? Here. Oh, ok. Go ahead. Yep. Okay. Ok, soy Kevin. What do you have to do today? Okay. I have work all day. Falta la pregunta, why? 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 Because I need someone to help me move a new house. Can you do me a favor? Sure. Oh, what time can you come over? See you. Ayer at 10 o'clock. Okay, see you. Okay. Bien, buen trabajo, ¿verdad? Fíjense que vamos a ver algo por acá, ¿verdad? Con respecto a ese have to, le pregunta a alguien, usted, ¿qué tenés que hacer, verdad? I have to work, ¿verdad? Pero si me lo deja así, ¿en qué tenés que trabajar, verdad? I have to work on my, vamos a inventarnos algo acá, ¿verdad? On my reports all day, ¿verdad? En este caso, tiene que ser así porque aquí estamos destacando una obligación que yo tengo con este have to. Entonces, esto es una obligación que yo debo de hacer. ¿Y cuál va a ser la obligación? Es lo que va después del have to. Si yo digo, I have to work, pero ¿en qué? ¿Verdad? Otra sería... No se puede dejar solo así como lo dejamos nosotros, all day. I have to work all day. Tiene que ir siempre con una responsabilidad. Por el modal. Entonces, si fuera sin el tú, podría ser, ¿verdad? I have some work all day. Y aquí ya esto ya no sería un verbo, sino que se estaría tomando como un noun en esta situación, si yo lo quiero dejar así, ¿verdad? I have some work all day. Así sí se podría, pero con este have to no, porque este have to es una obligación. Este se llama verbo modal, ¿verdad? Entonces ahí tengamos un poquito de cuidado. En la otra que yo les escuché, si usted me dice, I have to move to a new house, eso también denota una obligación, que usted se tiene que mover sí o sí, así le guste o no. Podría utilizar otra, ¿verdad? Más amigable, I need to move. To my new house. ¿Verdad? Podrían utilizar esta. Esta es más amigable. Como quien dice, fíjate que me voy a mover a una casa nueva, ¿verdad? Este have to
para serles honesta, es una cuestión bastante fuerte. Es un modal en el cual denotamos el sí o sí, ¿verdad? Es como una obligación. Es una obligación. Esto pasa porque tiene que pasar, ¿verdad? Así llueva, truene, relampaguee, como dice ahí, ¿verdad? Tiemble, lo que sea, esto pasa porque pasa. No lo podemos dejar para otro día. Entonces, tenemos que tener cuidado con él, porque al utilizar el have to, le estoy enviando yo un mensaje a la persona que, mira, esto yo no lo puedo dejar de hacer. Te ayudo después, pero después de lo que yo tenga que hacer, porque no puedo dejar de hacerlo. Sin embargo, ¿verdad? Este I need to, ¿verdad? Necesito moverme. Puedo moverme hoy, todavía tengo tiempo para hacerlo mañana, ¿verdad? Pero necesito ayuda. Entonces, esa ayuda me caería bien, ya sea hoy o mañana. No es como una obligación. Acá sí, esta es mi obligación y con ayuda o no, yo me muevo, ¿verdad? Así me tome toda la noche, todo el día. Entonces, tengan cuidado con este modal have to, ¿verdad? Lo van a ver más adelante, sí, pero por el momento, si ustedes me lo van a utilizar, esto ya es la acción de tener que hacer algo. Entonces, esto ya es como yo tengo, trabajo todo el día, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Todo el día. Entonces, hay que escoger, eso se llamaría word choice, ¿verdad? Sus palabras, lo que usted va a hablar. Ok, teacher, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? No more questions. All right. Okay. So if there are no more questions, we are almost about to go. Is there someone else that who would like to participate? Yes, I like. Okay, you would like to participate once again, Julio? ¿Quieres participar otra vez? ¿No? Mejor otro equipo. ¿Otro equipo? Okay, sí, Julio. Con la mano. Bueno. No, yo solo había sido Rafael y ser que me levantaron la mano al principio y no sé si hay alguien más que quien quiera participar, ¿verdad? Si hay alguno de los otros compañeros. ¿Alguien más? ¿No? Nadie más. Ok. Pues si no hay nadie más, ya casi nos vamos, ¿verdad? Nos resta muy poco tiempo para que pues terminemos. Y vamos a hacer lo siguiente. En estos minutitos que nos quedan, ¿verdad? Deseo que ustedes, por favor, lean estas respuestas y me creen las WH questions basadas en las respuestas que tenemos acá. Las que ustedes logren crear, ¿verdad? En estos minutitos, y si no las logramos ver, hasta mañana las veríamos, ¿verdad? Pero, por favor, trabajemos en eso para que nos podamos retirar. Ok, Miss. Ok. Trabajemos en eso, veamos las respuestas y creemos las WH questions. Y si no las logramos terminar, pues las vamos a hacer el día de mañana. Ok. Ustedes me avisan, ¿verdad? Ustedes ahí avisan.
Ok. No se terminaron, ¿verdad? Están un poquito largas. Y muy poco tiempo. Ok. Tomorrow, yes. La vamos a terminar de ver tomorrow, ¿verdad? Veamos. Sí, tomorrow. Tomorrow, yes. We will see us tomorrow. I would like to ask, who can stay? ¿Quién se puede quedar? Si hay alguien que se pueda quedar. Is there someone that can stay? No one. Teacher, si ya nos quedamos, no. ¿Mande? Podemos ver. Si ya nos quedamos, no podemos volver a quedarnos, ¿no? ¿O cómo? Sí, claro que sí, se pueden volver a refilar. Sí, se puede. No hay problema. ¿Se va a quedar usted, Paolita? Vaya. Vaya, está bien. Entonces, pues le agradezco mucho. Para el resto de la clase, pues descansen, pasen muy buenas noches. Cuídense, bless you. ¿Verdad? Nos vemos mañana. Cualquier cosa a la orden. Cuídense. Good night. Good night, take care. Bye, bye. Bye. Buenas noches, bye. 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 Okay. ¿Qué tal, Paolita? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le fue hoy en la práctica con Julio? Bien, bien. Bien, bien. Ay, y bueno. Solo que en la primera nos habíamos quedado sin tiempo porque nos pusimos pensando, ¿de qué hacerla? Ajá, ya cuando lo estamos haciendo, se nos acabó el tiempo. Ay, no. Mire, yo pensé que 10 minutos iba a ser suficiente, pero ya vi que no, ¿verdad? Que todavía, pues, batallamos un poco con respecto a lo que es la creación, ¿verdad? Ya de empezar a crear nosotros solos algo a partir de algo. Quizá por lo mismo que estamos como acostumbrados a ver las conversaciones ya escritas, pues, y no, sí. No crearlas nosotros. Entonces es como la primera vez que las hemos creado, creo. Sí. Sí, de hecho sí, es la primera vez que los pongo a hacer un ejercicio, porque sentí que ya tienen, pues no tanto, ¿verdad? Pero sí un poquito de vocabulario, ¿verdad? Y bueno, hay algunos compañeros que ya conocen un poco también del idioma, se les facilita un poco más, pero a otros he visto que les está costando bastante, están batallando bastante. Sí, sí. No sé, usted, Paolita, ¿cómo siente lo de los patrones? ¿Siente que se explican o siente que no se explican? Porque sabe que, bueno, ahora le pregunto a usted por cuestión también que es alumna y he sentido que algunos de los compañeros todavía están batallando bastante al ordenar las oraciones. No sé si le pasó a usted con su compañero. Por ejemplo, para usar el auxiliar, me dice. Sí, en el caso, en la cuestión de las preguntas, es que sabe que, bueno, cuando los escucho, ¿verdad? Por lo general, al escucharlos a todos, yo espero que me hagan, por ejemplo, esta pregunta, ¿verdad? Por decir así, ¿do you like coffee? Pero yo a veces oigo que dicen, they do like coffee, o cualquier otra cosa que no es. Pero no, o sea, no sé si usted le escuchó a, bueno, en el caso de la conversación ya estaba formada, ¿verdad? Ustedes la habían hecho, pero en el momento que estuvieron hablando, no sé si a su compañero, ¿verdad? Porque no estuve mucho tiempo con ustedes, no sé si al compañero le escucharon algo, ¿verdad? O así, o no sé si usted siente que tal vez el patrón no le es de mucha ayuda. No, yo pienso que sí, porque igual, o sea, creo que es por lo mismo de que, como le decía, nunca nos habíamos hecho como tal nosotros, pero sí ya está como presente eso de que se tiene que utilizar, porque él había puesto como do you y se le había ido otro do, entonces yo me había fijado y le digo, no, iba al revés, ¿verdad? Entonces iba como do you, entonces... En eso, pero sí le tiene como presente de que sí va en la pregunta o en las respuestas a veces. Okay.
Fíjese que también he estado pensando en que, bueno, no sé, ¿verdad? Yo les pongo uno o dos ejemplos, ¿verdad? Para no sobresaturarlos. Pero también he visto que algunos me preguntan si se puede utilizar con he, con she, con it o con they. No sé si al momento que yo les digo que pueden utilizarlo con cualquier pronombre personal, no sé si no queda muy claro, o al momento de que yo les hago el patrón y solo un ejemplo, a ustedes les gustaría verlos con, bueno, con absolutamente todos los pronombres. Sí, quizás eso serviría de mucho porque, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo desde 0 a 0, sí me confundía eso de, por ejemplo, cuáles iban y cuáles no, porque eso tiende a confundir a veces. Y también lo que yo siento que confunde muchas veces es cuál es el sí y cuál es el he. Aunque acá casi no lo he escuchado de que tendamos a confundirnos, pero sí se da bastante de que uno tiende a confundir los el he con el she. Así, el pronombre personal. Eso yo también ya lo había oído. Algunos compañeros también confundían el he con el she cuando estábamos aprendiendo y era bien, era gracioso, ¿verdad? Porque al principio uno lo veía así, pero sabe, fíjese que había un profesor que decía, vamos a llamar las cosas con she, decía así él. Y nosotros así, porque la va a llamar con she cuando debe de ser he. Porque el she ya tiene el de ella y ya tiene el he, que es el de él. Así que todo va a ser she, decía él. Y nosotros sí. nos reíamos, ¿verdad? Porque a veces decía muchas cosas. Incluso nos decía, bueno, vamos a seguir lo que dice el autor, aunque el autor esté equivocado. Y nosotros así. Lo que dice el autor, pero está equivocado, y entonces está equivocado porque vamos a seguir lo que dice. Pero sí, es que bueno, a algunos compañeros les he estado detectando un par de cositas allí, ¿verdad? Como que tienen sus dudas, y hasta por lo de ayer han empezado a sacarlas, ya que vamos bien adelantados. Lo oigo, sus cosas. Pero si les sirven los patrones, pues de igual manera, mañana vamos a volver a ver lo de las preguntas, porque siento que están batallando con las preguntas, Paolita. Ah, sí, quizás como el significado de algunas de esas, creo yo que les confunde. Por ejemplo, el que a mí me confundía era el del vos. Ajá, el vos. El hus. El hus. Y el which, quizás como porque no son tan comunes. En cambio, el what, el when, where, sí, son más comunes. Sí, son bastante comunes. Pero fíjese que este which, incluso en nuestra vida diaria, lo utilizamos bastante. Porque le dicen, sí, ¿cuál que es? ¿Cuál prefiere? Ajá. ¿Cuál prefieres? Sí. Entonces es lo mismo en inglés, porque cuando le dicen, ¿cuál prefieres? Which one do you prefer? ¿Cuál tú prefieres? Mm-hmm. ¿Verdad? ¿The blue one or the red one? ¿El azul o el rojo? Bueno. Entonces ya usted escoge, ¿verdad? Y en el caso de who, también lo utilizamos bastante en español. Y ahí, ¿de quién es este volado? ¿Verdad? ¿Y de quién es este volado? Entonces ese who's es ¿y de quién? ¿Verdad? En nuestro buen español. Pero yo creo que quizás la traducción a nuestro buen español es el que les voy a dar, porque si le damos la que es al español de España, yo veo que me los confunde un poquito. Sí. Mejor la traducción salvadoreña le vamos a llamar esa. Sí, la traducción del Salvador. Bueno, sí. Gracias Paolita por estar acá, por quedarse. No sé si usted tiene alguna otra pregunta o algún comentario antes de que nos retiremos. No, todo bien. Con respecto a cuando se pasa al otro curso, vaya, por ejemplo, nosotros terminamos el 21. Uh-huh. Tenemos como un periodo para volvernos a inscribir, ¿o cómo es el proceso? No sabe. Ah, bueno, fíjese que en este caso, bueno, el curso termina el 20, ¿verdad? Que es el lunes. Ah, ese,
Fíjese que no sé si esta semana, por lo general es en la tercera semana, que sería esta, que les empiezan a mandar los correos para que ustedes vuelvan a meter la documentación. Como estos cursos son modulares, lo que sucede es que cada curso hay que volver a llenar todos los documentos. Otra vez, ¿verdad? Hay que volver a llenarlos otra vez, lo mismo. Con la única diferencia que hoy ya no va a decir principiantes 1, sino que le va a decir principiantes 2. Y hay que mandarla en el tiempo que la solicitan. Porque si tienen alguna corrección, ellos le hacen saber. Después de que termina el módulo, depende cómo están los inicios. Eso sí, no les sabría decir porque solo lo maneja administración. Se espera para que se inicie el siguiente módulo, digamos unos 3, 4, 5 días, por decirlo así, y digamos que vayan a empezar el lunes 27, ¿verdad? Por especularle una fecha, porque la verdad es que no lo sé. A veces hay que esperar un poquito más y se empieza hasta el siguiente mes. Digamos que en el peor de los casos sería empezando el 4 de julio, ¿verdad? Si fuese de esa manera. Okay. Perdón. Entonces, esta semana, revise su correo. A veces los correos se van a spam. Revísenlos y vean si les han mandado solicitando la nueva documentación. Y si no, habría que esperarnos la otra semana, que sería la del 13, 14 y 15, para ver si se los mandan y ustedes empiezan la documentación. Porque sí se espera alrededor de una semana a que empiecen. Okay. Y ya para empezar año, ya si ustedes terminan en diciembre, ¿verdad? A empezar año hay que esperar un ratito bastante también. Hay que esperar bastante porque casi siempre, ¿verdad? Esto no es todo el tiempo, casi siempre se empieza en febrero. Casi enero okay. No se toca. Y si se toca enero, se toca la última semana de enero para empezar y terminar en febrero. Entonces, sí, a veces hay que esperar, pero administración les avisa. Yo sí les digo, si puede agarrarlo de corrido, ¿verdad? Y administración les dice, vaya, vamos a empezar el 27, el próximo módulo, tómenlo, ¿verdad? Tómenlo, siempre que vayan de corrido, porque a veces hay que esperar. Entonces, para que no sea mucho la espera, tómenlos todos de corrido, siempre y cuando les habiliten los horarios. Okay. Sí, está pendiente del correo. Yo voy a preguntar mañana a ver qué me dicen en la administración. Le voy a hacer llegar la inquietud y ellos me van a decir si me dan alguna información, yo se la doy mañana. Vale, está bien. Muchas gracias. A usted, gracias por quedarse. Cualquier cosa, a la orden. Cuídese y pase buenas noches, Paulita. Gracias igual, feliz noche. Bueno, noche.